Avanzamos en el programa de hoy, en esta parte, los hitos, los hechos históricos del mes de mayo que siempre recordamos algunos. Por ejemplo, hablábamos recién sobre precisamente el Pidio Torres. Bueno, un 6 de mayo del 2002 fallecía el dirigente gremial de ESMATA. Otro de los hitos, fíjense en ustedes, el 24 de mayo de 1975. De casualidad, yo fui testigo de esto, fue la fuga precisamente de las mujeres de la cárcel del Buen Pastor, allí donde hoy es el shopping del Buen Pastor. Mi colegio, que era un colegio técnico, estaba justo al frente. Hubo camionetas que arrancaron con cadenas las barras de la ventana por donde se fugaron las mujeres que se encontraban detenidas allí en el Buen Pastor. Esto fue un 24 de mayo de 1975. Y finalmente, lo que ocurrió el 29 de mayo de 1973. Veíamos recién Atilio López hablar y dar la bienvenida a Dorticós, que era el presidente de Cuba por entonces, que había venido a un aniversario del Cordobazo. Son exactamente las 1:10. En estos momentos se hace presente en esta concentración el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado, en compañía del gobernador de la provincia, doctor Ricardo Bregoncano, y el vicegobernador, que es a la vez secretario general de la CGT de Córdoba, Hipólito Atilio López. El presidente Dorticós, el gobernador de la provincia, muy, pero muy dificultosamente tratan de llegar hasta el palco. Rendir aquí, compañeros, nuestro homenaje cálido a aquel gesto que fue el Cordobazo, que todos sentimos en nuestros corazones cuando tuvimos la información de su ocurrencia en nuestra isla. Traerles también un mensaje de saludo de nuestro primer ministro, compañero Fidel Castro. Bueno, está con nosotros Víctor Hugo Quinteros, camarógrafo de entonces de Canal 10. Vos formás parte de esas imágenes de Dorticós, sí, también pero son no tuyas, digamos. No precisamente de Canal 10. Bueno, porque antes era así, ¿no? Al principio, cuando se fundaron los canales, tanto en Canal 12 como en el 10, como no había noticiero, se contrataban Cinepres y otras cosas. Contrataban Cinepres y otras empresas. Bueno, me decías que estuviste ahí con esas imágenes ese día, ¿no? Sí, varias de esas. Varias de esas. Bueno, vamos a recordar el Cordobazo porque también tu papel fue protagónico allí en ese día, en ese 29 de mayo. Sí, claro, me acuerdo. ¿Cómo se organizaron? ¿Se la imaginaban? ¿Cómo no, vino? La productora, y yo estaba, se llamaba Zenit Producciones. Sí. Era un desprendimiento de Cinepres. Claro. Me eligieron a mí para el otro grupo que se iba a formar. Y lo dirigía Revelo Carlos. Carlos Revelo, sí. Sí. Bueno, y llamó a la empresa, dijo, quiero los 6 camarones, lo quiero para mañana, a primera hora que estén. Y mandó la distribución. Uno mandaron a Ica Renault, otro a la Ciudad Universitaria, otro al Camino San Antonio. Claro. Y a mí me pusieron en el centro. Centro. Claro. Por supuesto no era yo solo el único que filmaba, había varios. Y yo filmaba la parte comercial, donde cerraban las persianas a los comerciantes. Claro. Y después, cuando llegó la policía a las 10, llegó un carro de asalto, tomó posición, se formó. Bueno, y donde se juntaban más de 2 o 3, era tumulto. Ya. Entonces, cuando la policía llegó, se formaron y había un grupo de gente que estaban ahí curioseando o viendo qué pasaba, dieron la orden y tiraron la... ¿Cómo se resguardaban ustedes frente a esos incidentes por esa época? ¿Cómo? En algún momento he visto que alguno usaba casco, pero haber sido casco de moto, en esa época no. Sí, con respecto al casco ese lo habían dado en prensa de la policía para identificar a los que eran periodistas. Ah. Claro, porque bueno, porque había que tener mucho cuidado, trabajar, las cámaras no eran livianas, aparte no, en ese entonces era había que ponerle otro los filtros, ¿no? Esto era
nuevo. Era todo con película, 16 milímetros, después había que revelar. Claro, había que procesarlo, compaginarla, armarla. Era bastante difícil. Claro. Y las cámaras eran a cuerda. A cuerda. Duraba 30 segundos. Era con manivela. Claro. La imagen que vos grababas duraba 30 segundos. 30 segundos. Volverle a dar. Hay que volver así. ¿Y yo, los lentes cómo eran? Había que era una, yo usaba en ese tiempo una Pilar Bolex que tenía una torreta con tres lentes. Un normal, un teleobjetivo y un gran angular. Claro. Bueno, y con eso filmaba según la ocasión, lo que daba para cambiar la torreta y enfocar y nivelar. Vamos a poner algunas imágenes de cómo trabajaban y cómo captaban ustedes y vos algunas de esas imágenes de todos. A partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las dos CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestaciones y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos, y las imágenes están registradas. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. ...45 jeeps, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. Por ahí estaban las imágenes. Hay una que ha dado vuelta al mundo prácticamente, porque cuando se identifique es casi un mito de esas imágenes que tienen que ver con los heridos, más allá de los Citroën, que también fue una de las imágenes que más se ha usado, como lo quemaba. Es la siguiente imagen que quiero que la vea porque es tuya. Ahí estamos viendo precisamente a esa persona que es herida. En la frente. Bueno, está acá con nosotros, ingeniero Garayoa, que fue el primer herido del cordobazo en el centro, cuando apenas comenzó la revuelta esta, que se veían los obreros y los estudiantes que venían avanzando para el centro. Bueno, ya lo tenemos acá el ingeniero. Sí. Estabas jovencito ahí, ingeniero, ¿eh? Algo, medio siglo menos. Pero con la barba y todo se mantiene, qué cosa increíble, ¿no? ¿Con qué fue lo que lo golpeó en la frente? ¿Qué es lo que le hizo el sangrado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, fue una cápsula de gas lacrimógeno. Ah, la cápsula de aluminio. Como una de aluminio, sí. Que la compañía que estaba acompañándolo a Víctor Hugo, la usó. Nos disparó 3 cápsulas a un grupo que estábamos recién... terminábamos de cerrar el comercio nosotros en la Avenida Colón. Y bueno, dispararon. ¿Estaba trabajando hasta esa hora que ya se iban todos? Teníamos 8 personas, mujeres, vendedoras. Y bueno, siempre tratábamos de que pudieran irse antes de que la cosa se complicara cuando había alguna revuelta. El tema es que la compañía... dispara esas 3 cápsulas, una le pega al cartel del negocio, otra al cordón y la otra la tiró a media altura. Y bueno. Claro. Ahí. En el medio de la frente. Al medio. Pero sí, además fue. Me rozó porque si me hubiera dado frente no estaría contando. Claro, ¿no? Porque le pegaba, eran tremendo. Sí. Además fue el primer herido que ingresa, está en los registros del hospital de urgencia usted. Sí. Primer herido que ingresa al hospital de urgencia. Claro, incluso en el camino hacia el hospital
fui también fotografiado y filmado, y fue la única foto con alguien con sangre que entró en las ediciones en la quinta y sexta de La Razón de aquella época. Claro. El diario vespertino de Buenos Aires. Sí. Y bueno. ¿Y vos, Víctor, cómo lo viste justo sangrar? ¿Cómo fue que se dio esa imagen? Se formó la columna de policía que llegó, se pusieron en posición de ataque y tiraron. Claro. Porque había un grupito de 5 o 6 en la esquina de General Paz y Colón. Yo estaba en Rivera, Indarte y Colón. Casi cerca de la radio, sí, digamos, claro, estábamos ahí. Está cerca de la radio. Y bueno, Rivero me dice, corre, que hay un herido. Y corrí hasta ahí, cambié el lente al normal para hacer un primer plano. Claro. Y bueno, ahí se. Bueno, había otros camarógrafos que estaban filmando y bueno. Esa fue la toma, mira vos. Esa fue la toma que recorrió el mundo. Sí, sí. Él tiene una anécdota que puede contar de un amigo que estaba en Austria, ¿no? Sí, en un amigo que se había casado en los primeros días de mayo, sí. Estaba de luna de miel en Austria, y baja al lobby del hotel y me ve la escena que había filmado Víctor, la ve en el televisor. Y lo reconoce inmediatamente. Sí, que sí, pues, somos claro. Amigos de siempre, y me ubica ahí. Mire usted. Sí, sí, o sea que realmente recorrió el mundo esa imagen. Sí, 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 fue una imagen, fue un ícono del cordobazo por allí, más allá de los Citrón, que es otra de las figuras ícono, o la policía, la caballería corriendo, digamos, con los caballos, sí, sí. Y algunos disparando. La imagen de los heridos, la imagen suya, la que veíamos recién, ha dado vuelta al mundo, está en los libros, está en todos lados, fue una imagen icónica del cordobazo del 69. Exacto, sí, cuando me acerco al hospital de urgencia, caminando, estaba donde ahora es Medicina Preventiva. En la claro, calle ahí en la calle Tucumán. En Santa Rosa. Santa Rosa, Tucumán. Sí. Estaban todo el personal del hospital de urgencia esperando que llegara el primero en la escalinata de entrada. Claro. Me toma del brazo un cirujano y me lleva al quirófano. ¿Le hicieron punto? El quirófano estaba, recién se terminaba de desinfectar y el ambiente era irrespirable. Entonces me dice el cirujano, vení, vamos al otro quirófano, porque había dos quirófanos. El otro estaba en igual situación. Así que dice, no, te suturo, vení, vamos a la salita de curaciones y ahí te suturo, ¿no? Claro. Porque sí, había interesado un poco el hueso y me recomendaron que me pusiera hielo porque... Podía sí. Inflamarse bastante. Víctor, ¿trabajaron mucho ese día? ¿Cómo fue la organización? Tuvimos 3 días en el Cordobazo, tres días viviendo en el centro, en la oficina, donde era la empresa. Claro. Dormí en un sillón, en otro en el suelo, porque no se podía volver a casa porque no... Claro. Había de toque de queda. Además habían y había que ir a filmar también la escaramuza que se armaban cerca del barrio Clínica, sin los elementos necesarios, filmando con el fuego de las fogatas que hacían con los cajones, goma, con esa pequeña luz que se daba, filmar con el lente, todo el diafragma abierto. Claro. Para lograr aunque sea la silueta. ¿Y tenían ayudantes ya en esa época o eran individuales? No, y eso era después, filmaciones la con la cámara, ¿no? Chica. Claro. Y después con las cámaras grandes para hacer reportajes. Claro, iban con el cronista. Digamos. Claro, con el cronista, con todos los cables que parecían imposibles. Bueno, y ahí empezó a tomar importancia el trabajo de ustedes, los camarógrafos, porque hasta ese entonces, un poco antes también, el reporteo gráfico era el que retrataba todo para los diarios con las fotos. Exactamente, y la cámara de foto, ¿no? No estábamos más arriesgados porque filmábamos. Claro. El fotógrafo sacaba y si se ponía fulero se iba. Claro. O se ponía en otro, a resguardo en algún lugar, en una columna. Claro. Pero que filmaba tenía que terminar la secuencia, por lo menos lo que tenía de cuerda la cámara en ese tiempo. Sí, 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 claro. Sí, es una aventura era todo... bastante. Y pero, más que eso era. Imagínate que yo tenía 21 años. Claro. Tenía todas las ganas de hacerlo mejor. Claro, claro. Para que me felicitaran y por el logro realizado. Y bueno, cosas de jóvenes. Ingeniero, muchísimas gracias por haber venido. Por muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Perfecto. Sí.
¿En qué año fue liberado de Trelew el dirigente gremial Agustín Tosco? ¿En el 72, 73, 74? Thank you.